Hola amigos, buenas tardes. Bueno, para los que me conocéis, soy Germán Gómez del vivero Medi Bonsai y para los que no me conozcáis, pues me acabo de presentar. Vamos a hacer este vídeo un poco para como una promoción de árboles. Nosotros, Medi Bonsai, que existe desde hace unos 20 años, pues a través del tiempo ha ido acumulando material y sobre todo mucho material autóctono. Yo soy un gran amante de los acebuches, de los ullastres, de los mirtos, de todo este tipo de planta mediterránea, y en consecuencia pues he ido acumulando un montón. Algunos, como veis aquí, pues son árboles que yo he ido terminando con el tiempo. Hay mirtos también acabados. Me gustan también árboles como los Eleagnus. Y en la actualidad tenemos mucho material a medias y mucho material en bruto, ¿no? Material, veis este tipo de material, aunque este forma parte de mi colección porque está todavía en formación. Los árboles que veis aquí son árboles ya más avanzados, pero ahora lo que quiero mostraros y lo que quiero deciros es que esta promoción va a consistir en que nos gustaría pues quitarnos bastantes árboles, porque son árboles que no llegamos, o sea, no, desgraciadamente la situación actual, tanto por el COVID como por la economía como por todo, ha hecho que reduzcamos el personal y estemos apenas dos o tres personas trabajando, con lo cual no llegamos a trabajar todos los árboles que quisiéramos. Y es por eso que vamos a ofertar una serie de árboles, como ya os he comentado, tanto árboles a mitad de hacer como árboles que estén más avanzados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, en este momento lo que queremos es transmitíroslo, y a partir del día 15 de este mes saldrán en la web ya publicados todos los árboles que están fotografiados en la web con el correspondiente descuento. No van a ser descuentos ni del 5, ni del 10, 15, no, van a ser descuentos entre el 30 y el 50%, y en algunos casos, y a lo mejor es posiblemente que más, ¿no? No pretendemos ganar, tampoco perder, pero pretendemos dar oportunidad a gente de tener árboles que nosotros no podemos trabajar de momento, y que a un precio, a un buen precio, puedan adquirirlos, ¿no? Entonces ese otro material que nunca habéis visto, que la gente que no estáis cerca de Medi Bonsai, estamos fotografiándolo a marchas forzadas para ponerlo en la web. Se trata sobre todo de ullastres y de mirtos y de material autóctono. Este otro material irá subiéndose a la web ya con el precio fijo, pero ya ofertado. Y para aquellos que estéis en la zona, sabéis que a partir del día 15 podéis venir y los precios ya estarán marcados, los árboles estarán podados, porque son ullastres o acebuches que se han ido desmadrando y que hay que recortar o despuntar para verles la forma de las siluetas, ¿no? Y luego sí que quería mostraros algunos de árboles que tenemos ya por aquí a medio camino, que digo yo, que vamos a la venta con precios asequibles, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos árboles, claro, estamos hablando de kifur, de sojines, que llevan ya 4, 5 y algunos 8 años de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver árboles cuyo precio es 1.500 euros, pues este árbol, por ejemplo, se quedará en 750. Este otro, pues marca 1.800, pues lo mismo, será la misma. O sea, quiero decir que no vamos a poner árboles. Estamos viendo este arbolito, un árbol que marca 900 euros, este saldrá pues aproximadamente por 600 euros. Son árboles muy terminados, que falta ponerlos en maceta de definitiva. Hay otros menos avanzados, aquí tenemos árboles menos avanzados, ¿eh?
pues tenemos este, pues será un árbol que está en, no sé, 300, 350 euros aproximadamente, ¿no? Y luego tenemos esta zona. Un árbol que quiero venderle yo a un amigo mío y él no me lo quiere comprar. Veis este árbol que marca 2.400, pues es un chifu ya muy terminado, pues su precio será la mitad, o sea, 1.200 euros. Entonces, bueno, pues son árboles que llevan detrás algunos 8 años de trabajo y, bueno, eso pues hay que contabilizarlo, por supuesto, en el precio, pero creo que estamos haciendo pues árboles que algunos, muchos de ellos están aquí y los veréis, y los que están en la web todos van a salir con su descuento y lo que os vuelvo a repetir, aquellos árboles que no los habéis visto porque no están en la web, los estamos fotografiando, y los que no nos dé tiempo, pues la gente que esté cerca o la gente que os podáis desplazar, tendréis la oportunidad de verlos in situ y de comprarlos aquí a un muy buen precio. Pues nada, amigos, continuando con al hilo con lo que os estaba hablando del tema de las ofertas de árboles, estamos en la zona de las macetas. Aquí estamos en una habitación donde tengo macetas pequeñas y donde al mismo tiempo que vamos a hacer las ofertas de los árboles, ofertaremos las macetas con un 20%, como solemos hacer en muchas ocasiones. Incluso vamos a hacer una selección de macetas que estarán por bajo de, o sea, por a lo mejor un 30 o un 40%, ¿no? Una selección. Pero la mayoría o las macetas que están en la web, pues mayormente serán de un 20%. Bueno, ahora estamos en otra habitación. Como veis, las macetas ya son de tamaño superior y todo este tipo de macetas también va a estar en torno al 20%. Y lo que os decía antes, habrán ciertas macetas que, por lo que sea, o porque las tenemos mucho tiempo, o porque son diferentes, o porque no les encontramos una salida, que las vamos a intentar poner algo más baratas del 20%. Pues puede ser un 30 o un 40%. Como veis aquí tenemos también macetas. Todas estas macetas son japonesas, la mayoría, Tokoname. Tenemos Izumilla, tenemos Nakano, Yuji Nakano, Yamaakis, Reijo. Tenemos todo tipo de macetas, algunas macetas chinas. En este frente tenemos macetas Mazan Terahata, o sea, el padre de Terahata Satomi, y lo mismo, también estarán todas con un pequeño descuento del 20% para ver si entre todos pues vosotros os beneficiáis y nosotros vendemos. Y bueno, y aquí tenemos una parte de las mesas que tenemos. Todas estas mesas, o la inmensa mayoría, son japonesas. Algunas pequeñitas hay japonesas, como estas de aquí. Otras pequeñas son europeas. Y bueno, también no todas están en la web, pero muchas sí están en la web. Y bueno, también van a tener un pequeño descuento. Y nada, también tenemos aquí más macetas, como veis, macetas grandes, macetas Tokoname. Hay desde algunas macetas Suzan, Ricardo, Reijo, Yamaaki. Nada, deciros también que si en algún momento veis alguna
mesa o alguna maceta que queréis preguntarnos, no dudéis haciéndolo pues al correo nuestro, a info@medibonsai.com, que figura en la web, y os podemos dar información o si hay algún tipo de oferta que se pueda realizar. Pues nada, seguimos. Ahora estamos en la zona donde yo quería mostraros un poco. Como veis, estos árboles que los estamos despuntando, quitando brotes o dejando simplemente salidas, porque son árboles que llevan tiempo aquí y que con todo el trabajo que tenemos no nos da tiempo a perfilar mejor o a trabajar más a fondo. Entonces son ya árboles que están etiquetados a precios de 350 euros, 250, no sé, 400, 200, no sé, hay árboles de tamaños intermedios que van a oscilar entre esos precios, ¿no? Entonces, esto es la parte que yo os decía que nunca han estado en la web, ¿no? Porque no nos ha dado tiempo, porque no hemos podido, o por otros motivos, pues no se han subido a la web. Y entonces ahora lo que queremos es pues hacer un poco de sitio y ver si podemos vender algunos de ellos. Y lo que os decía, que vosotros podáis beneficiaros, porque muchos de ellos os puedo asegurar que están prácticamente al mismo precio que se compraron. Y lo que queremos es eso, que hacer un poco de sitio y tener la oportunidad nosotros de trabajar árboles con más soltura y que, bueno, pues los árboles donde vayan, pues la gente que tenga oportunidad de aprovecharlos, ¿no? Hay otro tipo de... Aquí tenemos a ullastres, pero están ya todavía por despuntar. Como veis, hay muchísimos árboles que, como os digo, la gente que vive cerca de nosotros, cerca de Medibonsai, sí tiene la oportunidad de verlos o de poder acceder a ellos, pero la gente que solo visita o solo puede vernos a través de la web, pues no tiene la oportunidad de verlos, ¿no? Por eso queremos pues ir subiéndolos poco a poco. Estos árboles ya irán ofertados, irán ya con un precio bastante razonable y bueno, los otros, los que ya están en la web, sí que ya veréis que los precios tendrán una considerable baja del precio que está marcado al precio que van a tener ahora, ¿no? Y nada, eso voy a transmitir. En la parte de árboles de Japón también vamos a tener ofertas, especialmente en juníperos, porque nos pasa lo mismo, tenemos bastantes juníperos. Y el junípero es un árbol que requiere mucha limpieza, mucho pinzado, mucho despunte y queremos también ofertar una parte de ellos. Entonces, lo que os digo, por favor, estados atentos. A partir del día 15 de septiembre aparecerán en nuestra web todas las ofertas, tanto en árboles autóctonos, árboles japoneses y macetas. Así que, por favor, os esperamos. Muchas gracias.